¿Qué pedo, querida banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ha regresado acá su sensei, su líder, el Mistly. Una vez más, ya que en las vacaciones estuve muy ocupado echando la hueva en la peda, atendiendo a unos asuntillos. No, la verdad es que estuve acá descansando a full. Y bueno, ahorita que estoy haciendo, me voy a echar esta partidita con el DR1, árbol navideño. Este personaje lo dieron el año pasado y este año no lo dieron. Según yo no lo dieron. Entonces, pues todavía estamos en lo que es el after navideño. Y hoy es el fin del 2018 y principios de 2019. ¿Qué nos dejó este 2018, querida banda? Pues nos dejó pues muchas cosas positivas. Nos dejó un año lleno de buenas partidas. Un año donde tú y yo nos conocimos. Un año donde tú llegaste a mi canal y te hiciste parte de, pues, no voy a ser el mamón como el pendejo del OVNI, de este sueño hecho realidad que tú nunca vas a alcanzar. Nada, que chingue a su madre ese puto pendejo. Más bien lo que quiero decir es que este año donde, pues, me acompañaste enojo tras enojo, metía de pata, en open packs exclusivos, mentadas de madre, MVPs, muchos videos que he subido a lo largo de este año. También, bueno, si fuiste a el Xbox Fan Fest, tal vez por ahí nos saludamos. ¿Qué más nos dejó? Nos dejó mucho contenido en el Gears of War 4. Digo, ya llevamos 2 años y medio, casi 3, de que salió el Gears 4. Y bueno, este año que viene, 2019, es muy importante porque va a salir el Gears of War 5. La neta, está poca madre eso. Y bueno, el que no esté emocionado es un pobre diablo, al chile. Yo mientras estoy jugando me voy a echar unos rancheritos bien chingones. Ah, qué pedo, déjenme pasar. Bueno, ya, órale, ya, pásale, pendejo. Puta madre. Muchos pendejos atascados. Me estoy echando unos rancheritos y me estoy tomando una cerveza Stella Artois. Es una lager. Según esto es importada de Bélgica. Y pues la neta, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Pues estoy haciendo ay, puta madre, hace para atrás. No es un recuento de cómo me fue el año pasado, este año. Pero estamos a pocas horas de que termine el 2018. Y pues bueno, como no había subido video, quise subir este video para desearles a todos ustedes un muy feliz y próspero año 2019. Que todos sus deseos no se les cumplan y que se los lleve la verga. No, no es cierto, que se les cumplan, que se les quite los vírgenes, los pendejos, los troncos, que obtengan todos los skins que quieren, los personajes diamante o el personaje diamante que viene. Digo, todavía puedes sacar la changuito diamante si le chingas, pero si no, no. Y pues bueno, ¿por qué estoy jugando con el DR1 árbol navideño? Porque nunca, o sea, estaba revisando mis videos. Ah, mafotita. Estaba revisando mis videos y nunca había tenido nunca he subido un gameplay con ella. Entonces, digo, con este güey, o con ella, digo, es que estaba muy clavado en la pendeja de la Sam, la anciana. Entonces, nunca he subido un video. Ah, ya la vi, ahí viene. Mira, vágate esa. Entonces, nunca he subido un video con el DR1 árbol navideño. Y pues bueno, creo que a vísperas del año nuevo es un placer, un deber, y bueno, despedirme y darle muchas gracias, darle gracias a todos ustedes, los que han estado en mi canal acompañándome, los que se han burlado de mí, para esos que me dicen tronco, chingan a su puta madre, pero también gracias porque pues estoy así como consciente de que están al tanto de lo que hago. Y pues eso quiere decir que soy importante para ellos, para ustedes, pedazos de mierda. A los camaradas del clan también les mando un gran saludo. Al OPL White Wolf Colmillo con Zarro. A la chiquita bebé, a la chiquita bebé de María G. También feliz año. Espero que ya cortes con el asqueroso del buchón. No te conviene. ¿No te conviene andar con un macuarro de esa calaña?
también a Elifet, le mandamos un gran saludo a esa guapura de morra, le mandamos un gran saludo y feliz año. También a, Dianita Sigmet, le mandamos un gran saludo a esa morra que es altanera, grosera, sensual, bella, sarcástica, hecha por los dioses, es el mejor meco de Odín, el dios vikingo. También le mandamos un gran saludo porque pues ya regresamos a volver a hablarnos, una brecha ahí en la cual no nos dejamos de hablar, pero no porque nos enojemos, simplemente pues cada quien estuvo en su pedo y ese porquito pues nos volvimos a topar acá, ya saben, en chat, qué pedo, cómo estás, ya saben, no, bla 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 bla, sí, a huevo, te extraño un chingo, pele, ya sé, ya lo sé. no es cierto, pero sí fue así de qué chido, güey, cómo estás, a huevo. Entonces le mandamos un gran saludo a Dianita Sigmet. Pronto la invitaremos a un gameplay en el 2019. El team Kardashian, ya saben, a Fionita, a El Harley, L Fionita, L Harley, a Chris, a nuestro brother Chris, que nunca puede faltar, el sensei del Gears. Ahora sí que ese güey es el master de los masters, le mandamos un gran saludo. Y pues bueno, ellos han sido como parte de muchas partidas que yo he jugado y con ellos me divierto mucho, la verdad. Han resultado ser buenos camaradas en el Gears. También les deseamos lo mejor, feliz año a ellos, que se la pasen súper chido con sus seres queridos. Y a la Fionita, que es súper fan de las cheeseburgers. Puta, este pendejo me voló. Che cagón, güey, ¿cómo me vio? La Fionita es súper fan de las cheeseburgers. Ahí, si quieren salir con ella, ya saben, ella come una cheeseburger, double meat, cheese y muchos pickles, o sea, muchos pepinillos, ahí para que le inviten. Mándenle también mensajes a su Xbox ahí diciéndole que es que quieren jugar con ella, es soltera, entonces ahí puede que haya algún romance si se aplican. Con L Fionita de la Kim Kardashian. Entonces pónganse ahí al tiro, pinches inmaculados, pinches morros. Ah, no mames, hijo de su. Oh, sí, me llevo uno. Ya no me puedo llevar el otro, maldita sea. Ah, déjale, doy un trago a mi cervecita. Pues bueno, en general a toda la banda que he jugado con ustedes, muchas gracias. Y en general, pues muchas gracias a ti por estar en mi canal, darle like y compartir mis videos. Y siempre estar apoyando y siempre estar compartiendo y comentando los videos es muy importante porque, pues para mí significa mucho que te gusten los videos. Y bueno, la neta es un hobby para mí, ya sabes. Ay, hijo de tu pendeja puta y ramera madre. Y pues bueno, la neta, Greg, qué bueno que disfrutas los videos. Si te gustan, qué chido. Si no te gustan, pues me vale 3 kilos de verga, ya sabes, ¿no? O sea, no me importa. Pero la neta, sí, solo reconocer a la banda que está aquí. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, vámonos rápidamente al gameplay porque... ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Hijo de su pendejo! Aventó a las dos, güey. Ya había librado a las de las escaleras para la otra, sí me llevó. Y pues bueno, vámonos al gameplay. En caliente ni se siente acá. Vámonos, como dice un brother, me viene en seco, en corto. Vámonos acá a echar el rush aquí. Apoyar y echarnos la última partida del año. A vísperas de 2019, que fue que fue un año excelente porque también ganó mi gallo el Obrador. Si no te gusta López Obrador, pues ni pedo, te la pelaste. Así como yo me he aguantado muchos años de mi vida con gobiernos que no me gustan, pues ahora te toca a ti aguantar la vara. Ni pedo. Ay, mira, vamos a echarle ese. Vamos a echarle la jamonera. Ya deja suelta esa madre, ¿no? Ahora si me llegan y me quieren acá. No, güey, el pinche DR1 de Navidad está de huevos. Ah, cabrón, casi me corto. No. Tengo que acomodar, chido. Ay, no les da. Ay, casi me mato, qué pendejo. Uno, dos, tres. Me llevé tres madafacas ahí. Ahí hay uno en la esquinita. Y ven acá, pendejo. Y mira nada más, pesada de mema. Pisa de mema por el árbol navideño. Así es, un
una despedida a que para que me recuerdes en tu año 2018 para que veas que me pelas la verga con todo y pelos. ¿No? A huevo también. Ah, me faltó también mandarle un gran saludo a mi brother, el OPL Chape. La neta, ese brother, pues antes no era tan pinche arenoso, ahora ya es súper arenoso. Porque pues desde que se cambió a PC ya siente que trae el poder. Pero pues la neta, regresa a consola, güey. Jugabas mejor en consola, güey, la neta. Si quiere ser como el Chris, pero pues no le sale, güey. Aquí estoy. Ya ese güey, el arcángel, güey. No mames, morro. Nunca vas a pasar. No, oh, chavos, pues no. No sé, arma. Y no sé ustedes, pero el robot de R1 se ve de no mames. A ver, vamos a mandar mensajes a los últimos camaradas que comentaron el video. Dice los Hellberg tras verga Don Vergas. Dice, oye bro, ¿me ayudarías a jugar Horda? Es que yo no le he entendido a ese pedo de las cartas de Hordas. Pues no hay nada que entender, güey. Pues juegas tres veces en tres diferentes mapas y te metes a la página de www.gearsofwar.rewards, recompensas, y pues vas a ver que te va a, va a estar marcado la opción de reclamar tu recompensa y te dan un pack, lo abres y son 5 armas aleatorias y ya, güey. O sea, no le veo gran pedo, ¿no? Digo, a menos de que estés re pendejo y no entiendas ese concepto, pues bueno, ya te podría llevar de la mano. Ay, mira, aquí está este pendejo. ¿Qué dijiste? ¿No usas de carnada? Pues Nel, estás para llorar, ¿eh? Estás para mear, ¿no? Para una meada. Y pues bueno, dice Manuel GB, dice, si un honor que me ayudas a sacar mis skins, me faltan 2 rondas del evento. Pues yo te puse que sin pedos. Ah, no, no te puse nada, perdóname, güey. Es que ya me acordé que no contesté. Estuve mucha carga de trabajo y tuve una semana de vacaciones. Y literal, banda, en la semana de vacaciones no hice ni madre. O sea, sí descansé de todo. Acá, estuve desintoxicándome. Jugué muy poquito Gears. Creo que por si tú me sigues ahí en el Xbox. Ay, no mames, nada más. Te voy a cortar porque es una de mis ejecuciones favoritas acá con la Lancer navideña. La Lancer, serie navideña. Con foquitos. Y pues sí, me desintoxiqué. Y la neta, pues no jugué a Gears casi. Estuve pues haciendo otras cosas. ¿Qué estuve haciendo? Pues mira, estuve echando la hueva. Me paraba tarde, me iba a hacer ejercicio. Estuve viendo muchas películas en HBO. Estuve en HBO, Netflix, la aplicación de Fox, Amazon Prime, en el sistema de cable de la casa. Estuve acá palomeando. Salí a echar la hueva. Salía con mis cuates, ¿no? A los festejos de fin de año. Ah, que vámonos a echar una peda por el fin de año. Y oh, vámonos a echar una peda por la cena de Navidad, güey, de la banda. Pues vámonos, chingueso. Entonces estuve acá de desmadroso. Y por ese motivo, pues no estuve mucho en el Gears. También para que descansaras de mí, porque yo sé que tanta actividad, tanta guapura de este su servidor, pues ya les hace daño, ¿no? O sea, no pueden ver un pinche galán como yo tanto, porque quieren ser como uno y pues, y no les sale, entonces se privan, pues vale verga, ¿no? Ya nada más el arcángel ahí está usando pena ajena, güey. Te tocó un equipo muy culero, arcángel, la neta. Digo, tú se ve. ¡Ah! Déjame saco la pinche Nasher, hijo de. Y le voy a dar un cachetadón. Mira, ya te mataron. Qué bueno, pendejo. Mátalo a huevo. 38 puntitos. Pues es que me sale por Detroit. Lo único que puede ser un pinche cachetadón para que le baje de huevos, ¿no? ¿Qué chavichos? Dice, hola, perro. Hola. Jessica Altamirano dice, ya tienes todos los augurios de medianoche. Así es, pero no te tengo a ti. Ah, cabrón, pinche ligador de. Pinche ligador de cuarta yo, No, no te creas, saludos, morra. Chelo 0020 dice, ¿qué onda, Misty? ¿Cómo se llaman tus compas del competitivo? Que yo quiero meterme esa onda, me la rifo haciendo estrategia, solo necesito gente para aplicarla. Su puta madre, casi se quema ese güey. Ah, oh, tengo que subir. No, porque está ahí el fueguito. Deja subo.
Kaite, hija de tu puta madre. Ya está, Wonka. ¿Qué pasó, estúpido? Pues, ¿cuáles amigos de competitivo? Pues tengo varios, güey. Ay, me hicieron tubi ahí. Qué calor tengo. Dejen como papas. Ay, mamá, seguramente el que está atrás es el alcance, güey. El Sam. ¿Cómo grita? ¡Puta madre! Justo así grité cuando no vi que me pusieron, no me dieron aguinaldo, grité puta madre. Y ya la tiré. ¡Qué óvole! ¡Qué óvole! Y no mames, ya eres mi cliente, ven acá. ¡Ah! Me quemó, hija de perra, sí me quemó. Corre, que... Pulam García Pacheco dice: oye, güey, ¿no has invitado a María a jugar? Está bien, mami. Oye, no me deja jugar contigo su buchón. Chale. Pues sí, la invito a jugar, pero es que, pues como que, Luego yo estoy solo con ella y hay un pedo, ¿no? Que ella, pues como que ya está hasta la madre de que todo el mundo. ¡Ah, qué poca madre! Me espaldeó el. Me espaldeó el arcángel. Oh, puto, se vio. Te decía, estoy jugando con ella. Yo luego ella y yo estamos jugando de a solapa, de a soldado, en la noche. Y el pedo es que antes, pues, como que la banda no era tan puta en el jersey, sí se quedaba acá las partidas, ¿no? Y últimamente nos han tocado unos güeyes, bueno, cuando juego con ella, nos han tocado güeyes que se salen así de la nada, güey, o sea, se salen de las partidas. Salen de las partidas y y nos abandonan, ¿no? Entonces a ella le caga la madre que perdamos, güey, ¿no? Entonces, pues, por ese motivo, pues ya no juega mucho, no juega mucho igualadas. Ya me dijo que le cagan y que va a jugar más, más sociales. Y pues yo no le invito, güey. Ninja Tips dice: nice job, gracias. Sammy habla dice: tarde, pero aquí estamos. Aquí andamos, canal. Muchos saludos. Dice Jessica Altamirano: hoy entregaron las Team Glow. O sea, estos son comentarios de la semana pasada, güey. Sí, de hecho, ahorita en el mundo de personalización, me voy a poner el skin Glow que dieron. Ahí viene este. Ahí viene el pinche arcángel, puto. Ya lo vi. Ah, qué mamada, güey. Ah. ¿Cómo lo ven al chavo? Pero cuando se tope, puto, te voy a hacer cagada. Te la voy a regresar, cabrón. Ay, no mames, ya te puedes regresar, vivir, lo siento. Ay, hijo de su puta madre, están ahí arriba. Ya valió, pero no, se atoró este pendejo. Pinche putazote, güey, no mames, güey, 2x1, qué volé. No te esperabas que te diera un madrazo en la pelona. Me pasé de verga. Ah, no mames. Cámara, no espanten. Ah, y este el pendejo ese. Puta madre, güey. Me llevé un MVP. Y bueno, dice Víctor Hugo Gómez González: ya no soy de esas personas que se salen. Ay, no te hagas pendejo. Ay, mira, la cogería una diamante 1. Puta, qué asco. Déjale, pongo algo. Me la pelas. Arcángel. Pendejo. ¡Ah, no! Este pendejo quitó. ¡Ah, madre! Este pendejo quitó la partida. Ya no le pude mandar su mensajito acá. De feliz año. ¡Ah, qué pedo se mató! ¡Cheto! ¡Ah, que no mames! Se mató la pinche rancherito, cabrón. ¡Qué la verga! ¡Ay, perdón! Voy a poner rápidamente al menú de especialización para ver al DR1 árbol navidad. Ya nada más esos caramelos, chingada madre. Qué bonito.
que la verga. No mames, ¿nunca te ha pasado que estás acá comiendo y se te pone una papita, una palomita, y se te va el agua y empiezas a toser como pendejo, güey? Como cuando está la niña de 12 años y llega un pinche negro de 1,90 y dice: mira todo lo que te vas a comer. Y te empieza a dar un mamadón. Ya nada más ves sus ojos acá, grandotes, grandotes, ¿no? Como pinche chihuahua. Y tosiendo, ¿no? A por mayor. Pues así me pasó, cabrón. Pero con un rancherito. Y pues bueno, banda, este video es el último del 2018. Se fue rápido, pensé que iba a estar más competitivo este pedo. Ya no pude saludar a todos. Les mando un saludo a Discotsilactin, Silacatin, Cool Game, Salinas, Alejandro Espejo, Edwin, Obek, Mike Pérez, El Witter, Armando Acatitla, Osvaldo Débil Chucho, Ángel Alexis, Carlos Gamer, Víctor Hugo, y a todos esos que me escriben, muchas gracias. Vamos a ponernos el skin Glow, el que yo en la semana pasada, obviamente no me lo he puesto porque no he jugado, como te repito, aquí está el puto skin de Team Glow. Y bueno, pues este 2019 nos espera el primer evento del año de la segunda temporada de Gears of War del eSports en México. Lamentablemente no creo que vaya porque se empalma con el Super Bowl y yo voy a estar en Playa del Carmen. Es una lástima porque quería conocer a todos. Pero bueno, les mando un gran abrazo. Les deseo lo mejor. Pásense la poca madre. Traguen mucho. Son las 9:30 de la noche y les mando un beso en el fundillo y que sean muy felices. Los quiere su amigo Mitch y gracias por estar en el canal. Los espero en el 2019 con más videos. Bye bye.